El Pastor Collie es un perro de gran belleza, originado en Gran Bretaña. Se cree que la raza se ha desarrollado utilizando perros originalmente traídos a Escocia por los romanos y que luego se cruzaron con los perros nativos. Hay dos variedades de esta raza, de las cuales la más conocida es el Rough Collie o Collie de pelo largo. El Smooth Collie o Collie de pelo corto es menos frecuente. El Rough Collie y el Smooth Collie son el mismo, exceptuando el largo de su pelo. Los machos miden entre 56 y 61 centímetros y las hembras miden entre 51 y 56 centímetros a la cruz. Los machos pesan de 20 a 29 kilogramos y las hembras pesan de 18 a 24 kilogramos. Su expresión es lo más importante, su cráneo y su hocico, tamaño, forma, color y coloración de los ojos, posición y porte correcto de las orejas. Visto de frente o de perfil, la cabeza se parece a una cuña roma bien cincelada, con líneas exteriores suaves, los lados se estrechan gradualmente y suavemente desde las orejas hasta el final de la trufa negra. Visto de perfil, la parte superior del cráneo y la parte superior del hocico forman dos líneas paralelas derechas de igual largo, divididas por el stop. Sus ojos están colocados algo oblicuos, en forma almendrada y de color marrón oscuro, excepto en los casos del azul mirlo, donde los ojos frecuentemente, uno o ambos, o parte de uno o de ambos, son azules o manchados de azul. Su pelaje puede encontrarse en colores como cebellina, cebellina y blanco, tricolor y azul mirlo. La cola es larga, llegando por lo menos hasta la articulación del corvejón. Tienen una disposición amigable, sin rasgos de nerviosismo o agresividad. Un gran perro de compañía, amigable, alegre y activo, bueno con los niños y otros perros. El Pastor Collie es básicamente un perro familiar, adora a la gente y la gente lo adora a él. Descendiente de perros ovejeros y de granja, tiene un instinto natural para proteger su hogar y particularmente a los niños de la familia. El Pastor Collie puede ser propenso a enfermedades como sordera, distiquiasis, torsión gástrica y la llamada anomalía del ojo del Collie. En el Pastor Collie de pelo largo es necesario realizar un cepillado frecuente de su pelaje y tanto en el Pastor Collie de pelo largo como en el de pelo corto debes darle buen ejercicio diario y es una raza que te exigirá entrenamiento. Si les gustó este video recuerden suscribirse a este canal donde cada semana subiremos más videos interesantes sobre la tenencia y el cuidado de mascotas. Hasta una próxima ocasión.